auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, no hace falta decir mucho, ¿no? Estoy acá con el Martín Fierro que ganamos por este programa y que nos encantó, por supuesto. Así que, como la famosa frase que todo el mundo dice, gracias Aptra. Y gracias, básicamente, quiero compartirlo con todos ustedes que a lo largo de estos años nos acompañan cada semana. Y es muy lindo realmente la sensación del premio y de sentir que, bueno, el trabajo que hace todo un equipo es reconocido. Así que compartimos estas imágenes de todo lo que fue la fiesta. Yo fui con Martín Caramela, que es el productor de este programa, así que ahí nos van a ver a los dos. Bueno, aquí estoy con Martín Caramela, que es el productor del programa, y quiero agradecer profundamente hacer este programa hace 4 años, porque tuve la posibilidad de conocer, valorar, respetar y darme cuenta lo que es la Fundación Favaloro. Así que a todos los integrantes de esa maravillosa institución va este Martín Fierro. Vamos a comenzar entonces a compartir el testimonio de Carlos Soldini, que tuvo el diagnóstico de Parkinson. Es muy importante escuchar este testimonio atentamente porque él describe con palabras muy sencillas, muy directas, pero con mucho orden, cómo fueron sucediendo los síntomas en su vida y cómo llega este diagnóstico, y también la presencia del doctor Oscar Gerjanik, que es del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Mi nombre es Carlos Alberto Soldini. Tengo 61 años y supuestamente el Parkinson me agarró aproximadamente cuando tenía 40 años. Uno de los síntomas que vos que es evidente que con el Parkinson es la escritura. Cada vez la haces más chica, más chiquita. Y después tenía dolores en los hombros, en las caderas. Yo jugaba al fútbol y ahí hasta los 49 años ahí me di cuenta de que no podía seguir jugando porque no podía patear donde yo quería, ¿no? Entonces me hice un chequeo. Y ahí se determinó que tenía mal de Parkinson. En lo que más me afectó fue en el tema de deporte, porque uno de los efectos que me produce a mí o cómo se manifiesta el Parkinson era en la traslación, en el movimiento. Entonces ahí los pies se me trababan, suponete, yo quería caminar y no podía caminar a veces. Hasta que llegó un momento en que casi que la medicación no me hacía efecto. Estaba tomando 28 pastillas por día. El paciente en cuestión llegó a nuestra consulta porque ya llevaba unos años de tratamiento de su enfermedad. Necesitaba tomar por lo menos 6 a 7 veces al día la medicación porque se quedaba sin efecto y entraba en una etapa de dificultad de movimiento que llamamos etapa off. La cuestión es que este paciente necesitaba tomar mucha medicación, aplicarse inyecciones para ver si podía salir de esos periodos de falta de efecto, tenía movimientos involuntarios y a pesar de todos los recursos terapéuticos, a veces 6 horas del día se la pasaba sin posibilidad de moverse adecuadamente. Por lo tanto, este paciente joven constituye lo que denominamos un candidato ideal para la cirugía funcional del Parkinson. Desde que me lo diagnosticaron, que debe haber sido a los 49 años hasta que me operaron, que fue a los 60, ahí tenés un periodo bastante largo, en el cual vos cada vez te das cuenta que la enfermedad esta te esclaviza y
no solamente a vos, sino que a tu familia también. Porque tus hijos viven pendientes, tu mujer vive pendiente totalmente de vos, de lo que haces, a dónde vas, cómo lo haces. El último tiempo, mi hijo más chico, Federico, me ayudaba y me acompañaba a todos los lugares, porque yo ya cada vez que quería caminar o ir a algún lugar no lo podía hacer solo. Entonces, realmente el hecho de que vos te puedas independizar y puedas dejar libre a tu familia para que no estén todo el día tras tuyo es muy importante, ¿no? Y continuamos con el testimonio de Carlos Soldini. Y es interesante porque siempre aprendemos en este programa cómo la ciencia evoluciona, la investigación y la posibilidad. Realmente poca gente conoce la posibilidad de una operación para el tema del Parkinson, ¿no es cierto? Vamos a escuchar entonces también lo importante que es tomar la decisión de encarar una operación, que por supuesto no es fácil. El paciente tiene que estar semidespierto y son muchas horas, pero bueno, el resultado es este. Cuando a vos te dicen que te tenés que abrir el cerebro, si no tenés miedo, sos un inconsciente realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo que algo pase y no salgan las cosas bien, existe. Me internaron un día antes porque tenía que dejar de tomar la medicación con 24 horas de antelación, con lo cual quedas muy rígido. Es una sensación muy fea. Y bueno, después viene todo el tema de la operación, que hay que aguantarla, que son 9 horas que tenés que estar despierto. Pero los resultados, una vez que pasó todo eso, son excepcionales. Se procedió al paso de la intervención quirúrgica, se hizo lo que se llama la implantación de electrodos de estimulación cerebral profunda a nivel subtalámico, y luego vino un periodo de adaptación y de regulación. O sea que hay múltiples parámetros de estimulación que se deben regular, y que este es un proceso que insume varias semanas después de la cirugía para lograr el ideal. El pensamiento que yo tenía era el de que yo sentía dolor, ¿no? Entonces tenía ahí al lado un médico anestesista que iba regulando las dosis de anestesia para que me calmara el dolor. Pero todo esto que yo te estoy contando, después cuando vos te despertás, te das cuenta que valió la pena. Toda la manualidad de todo lo que sea herrería de la casa lo hago todo yo. Todo eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la traslación, la estabilidad para manejar herramientas como moladoras y demás, se te complica mucho cuando estás limitado con los movimientos, ¿no? Con la operación todo esto te cambia radicalmente. Es decir, que vale la pena asumir el riesgo y vale la pena soportar todas las incomodidades que te produce la operación. Antes yo tomaba 28 pastillas por día, más las inyecciones que me daba, que eran unas cuantas, en el estómago, porque ya la medicación no me hacía efecto. De inyecciones ni hablar, no sé, nunca más me inyecté nada. Y después en las pastillas, hoy estoy tomando, yo te diría que la mitad. La Fundación Favaloro, mira, una cosa que me asombró fue la atención y el cariño que te manifiestan la gente que está ahí. La atención muy buena, muy buena. Y la calidad humana, eso es lo que te quería decir. También es muy alta, muy buena. Muy bien, después de este testimonio tan revelador, vamos ahora a la palabra del doctor Daniel López Rossetti, que nos habla de la salud en la historia. Recuerdan que hace unos días pusimos una primera parte sobre el tema de salud de Jesús, porque claro, está encarado como Jesús hombre, por supuesto.
Y ahora hay una descripción que nos hizo el doctor López Rossetti de la crucifixión que realmente es interesante conocerla. Vamos a ver en esta segunda parte del estrés de Jesús, y hago aclaración que nos referimos al Jesús hombre, al Jesús de la historia, quien fuera muerto por crucifixión. Los romanos eran especialistas en crucificar. De hecho, hay evidencia de que crucificaban a cientos de personas por día, muchos de ellos judíos. La cruz de crucifixión, que tenía muchas formas distintas en realidad, básicamente tiene dos ejes como la cruz que conocemos hoy día. Una que se llama patíbulo o patíbulum y una que se llama stepis, que es la vertical. ¿Cómo hacían los romanos para crucificar? Tomaban el brazo de quien iba a ser crucificado y clavaban un clavo en la mano, pero no como se ve en muchos crucifijos, que es en la palma de la mano. Sabemos desde hace más de 100 años por los estudios del doctor Barbet que cualquier crucificado por la mano no podría aguantar el peso del cuerpo. Esto se sabe. Incluso hay algunos crucifijos que están bien hechos y la crucifixión, el clavo de crucifixión, pasa por donde corresponde, que es la muñeca. Ahí sí resiste el peso del cuerpo. ¿Qué hacía el romano? Tomaba la mano del que iba a ser crucificado, la flexionaban y donde se formaba el pliegue pasaban un clavo de unos 10 centímetros. Cuando eso sucedía por ahí, pasaba entre cuatro huesos, que es el escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso, y en el medio pasa un nervio que se llama nervio mediano, que siempre al pasar el clavo lo rompía, provocando un dolor intensísimo y lacerante, y también una contracción del dedo gordo, del dedo pulgar, que se ponía en esta condición, en ambas manos. Lo cierto es que la crucifixión se llevaba de ese modo, y los pies, con un solo clavo, pasaban ambos talones para mantener el peso del cuerpo del crucificado. Lo hacían con las piernas discretamente flexionadas, como sí se ve en los crucifijos. ¿Para qué? Porque una persona que está crucificada y está colgando, aparte del dolor que uno puede imaginar, no puede respirar. Para poder respirar se tiene que parar sobre el clavo de crucifixión de sus pies, lo cual provoca que al levantar el cuerpo puede respirar un poco mejor al ensanchar su tórax y mover distinto su diafragma, pero también debemos comprender el inmenso dolor que eso provoca. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero la crucifixión era justamente esto, y la idea del romano era que la persona sufriera mucho y que ese castigo se viera para los demás. ¿Por qué muere Jesús? Entre otras cosas, por dolor, que provoca, por disminución de presión arterial, un shock neurogénico. La sangre no circulaba bien. Perdió sangre por todas las heridas, incluso por la flagelación de los latigazos, la corona de espinas, más los clavos, con lo cual, al tener pérdida de sangre, tuvo shock hemorrágico. Y la causa final de muerte es asfixia, porque al estar colgando, la persona crucificada no puede respirar. La causa de muerte de Jesús crucificado es de orden traumático y un certificado de defunción diría que el paciente muere por asfixia por crucifixión. A raíz también de algunas personalidades famosas que han atravesado por un ACV, hay un mayor conocimiento, pero nunca es bastante. Por eso fue importante en el Día Mundial del ACV el trabajo que hicieron en unas jornadas para la toma de conciencia los alumnos de la Universidad Favaloro, los alumnos de la Facultad de Medicina, porque, bueno, salen a la calle como siempre, ¿no? Como siempre, acercarse a la gente para que la gente conozca todas las medidas de prevención, los síntomas y también remarcar como hecho fundamental, como lo venimos haciendo en este programa cada vez que tratamos este tema, concurrir inmediatamente a un centro de atención. Porque cada minuto que pasa realmente son muchas las células que se pierden cuando se sufre un ACV. Vamos a verlo. El
Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, se utiliza como una excusa para enfatizar y para, de algún modo, intensificar todas las intervenciones educativas que son necesarias para prevenir, para tratar y para favorecer la rehabilitación en el accidente cerebrovascular. Con este motivo nosotros diseñamos una intervención educativa donde participan nuestros alumnos de cuarto, quinto y sexto año para actuar, digamos, aquellos síntomas principales de un accidente cerebrovascular para la gente en la calle y de ese modo permitir que la gente identifique los síntomas premonitorios de un accidente cerebrovascular para hacer la consulta frente a este problema. El ACV es un infarto múltiple del corazón, pero no del cerebro. Lo importante también que sepan es que se puede prevenir el ACV. Se estima que hay un accidente cerebrovascular cada 4 minutos. Existen 2 tipos de accidentes cerebrovasculares. El 80% de los casos son isquémicos, que es cuando se tapa un vaso y falta irrigación, oxígeno y nutrientes al cerebro. Y el 20% son hemorrágicos, es cuando se rompe un vaso y la sangre lesiona el tejido cerebral. Menos del 4% de hemorragias subaracnoideas. Los síntomas principales es la aparición súbita, brusca, de un momento para el otro, de debilidad en alguna parte del cuerpo, ya sea asimetría al sonreír, debilidad en un brazo, hay que pedirle a la persona que levante los 2 brazos y ver si un brazo cae antes que el otro, debilidad en una pierna, pérdida de la visión de una parte del campo visual, dificultades para hablar, que el paciente no pueda hablar, no entienda lo que le dicen o no pueda articular la palabra, mareos súbitamente, inestabilidad para caminar, que pierdan el equilibrio y dolor muy fuerte de cabeza. Hay que cuidar los factores de riesgo que podemos modificar, que son la presión arterial, mantenerla dentro de valores normales de presión, la diabetes, prevenir, tener azúcar alto en sangre, el colesterol alto, dejar de fumar, eso es muy importante, hacer ejercicio, mantener una dieta sana, baja en grasas y en sal, cuidarse de no padecer ninguna arritmia, controlarse ante palpitaciones frecuentes, descartar alguna arritmia cardíaca que pueda generar un accidente cerebrovascular. Si súbitamente uno detecta alguno de estos síntomas que pueden ser un accidente cerebrovascular, lo más importante es consultar con mayor celeridad a un centro de emergencias donde puedan tratarlo, ya que cuanto antes se haga el tratamiento, mejor pronóstico tiene el paciente. Y tenemos solo una ventana de tiempo en el que se puede hacer este tratamiento, entre 3 horas y en algunos casos 4 horas y media. Pero en cuanto antes se hace el tratamiento, mejor le va al paciente. Hay algo que es una constante que he aprendido en este programa, que es ante cualquier situación de diagnóstico que se presente en la vida, siempre es bueno acudir a la consulta, porque realmente de lo que vamos a hablar en esta sección es de la cantidad de avances que hay en salud. El doctor Oscar Méndiz nos va a hablar justamente de un nuevo método que es la reparación de la válvula mitral por cateterismo. Hola, bienvenidos a este nuevo micro de Tecnología y Medicina. Yo soy Oscar Méndiz, director del Laboratorio de Cardiología Intervencionista en Fundación Favaloro. Hoy vamos a hablar de la disfunción de la válvula mitral. Ustedes saben que el corazón tiene 4 cavidades, tiene 4 válvulas y esas válvulas pueden disfuncionar o porque están estrechas o porque están insuficientes, es decir, pierden. La válvula mitral, como ustedes pueden ver en este gráfico, en realidad conecta la aurícula izquierda que trae la sangre de los pulmones y el ventrículo izquierdo para luego salir eyectado a través de la aorta a todo el organismo. Esa válvula funciona normalmente, pero a veces por diversas enfermedades, algunas degenerativas y otras adquiridas, como puede ser la consecuencia de un infarto o de una dilatación del corazón por otras patologías, se vuelve insuficiente. Es decir, la sangre vuelve hacia la aurícula, congestiona los pulmones, los pacientes tienen fatiga y en su caso extremo pueden tener un edema de pulmón. Hasta hace muy poco solo teníamos 2 o 3 posibilidades. El tratamiento médico, la reparación valvular, como ustedes ven ahí, que se extrae un pedazo de la válvula y luego se pone un anillo alrededor de la válvula para hacerla funcionar mejor, o en las situaciones extremas se cambiaba totalmente y se ponía esa válvula mecánica que ustedes ven que tiene 2 valvulitas que abre y cierra para cumplir esa función.
Ahora podemos hacer algo parecido en los pacientes que no se pueden operar, pero por cateterismo. En este video, como ustedes pueden ver, el paciente tiene esa pérdida de sangre que vuelve hacia la aurícula, pero con este catéter que se introduce desde una vena en la pierna, en la ingle, se va llevando desde la ingle a través de la vena cava, llegamos hasta el tabique del corazón, hacemos una perforación en el tabique del corazón, cruzamos hacia el otro lado del corazón, hacia el lado izquierdo, y luego de poner un sistema de vainas, esas vainas permiten avanzar el catéter se va a dirigir, como ustedes pueden ver, hacia la aurícula izquierda, es decir, estamos haciendo esto adentro del corazón, nos vamos a dirigir hacia la aurícula izquierda, como lo pueden ver ahí, podemos corregir la posición, abrimos ese ganchito, vamos a atravesar la válvula, esa válvula que está insuficiente, les reitero, está perdiendo, producimos una tracción del catéter, es decir, lo retiramos un poquito, lo cerramos, si no nos gusta lo podemos abrir, volver a cerrar en el momento en el cual el ecografista nos dice que esa es la posición correcta, que lo hemos cerrado, y una vez que estamos seguros que hemos logrado ese objetivo, vamos a través de un sistema de seguridad, se libera ese catéter, ese ganchito queda agarrando la válvula mitral de alguna manera, como si fuera una boca de pescado con un broche en el medio, y esa válvula, como ustedes ven en la animación, esa sangre que pasaba azul hacia atrás, se ha cerrado, se ha solucionado, y entonces podemos tener una reparación totalmente percutánea con un paciente que se va a ir de alta muy rápido a través de nuevo de una solución que proviene de la tecnología. Y en nuestro espacio de prestaciones y servicios vamos a poner la mirada en el Congreso de Cardiología que se hizo en nuestro país con la presencia de los mejores profesionales. Y de parte de la Fundación estuvieron allí el doctor Roberto Favaloro, el doctor Oscar Méndiz y el doctor Facundo Manes. Vamos entonces a conocer algunas de las conclusiones a las que se arribaron en la palabra del doctor Guillermo Fábregues, que es presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Estamos desarrollando el Congreso Argentino de Cardiología, que es el congreso más importante en el mundo en español. El espíritu de este congreso fue el diálogo y el encuentro. En este congreso se presentaron los estudios más importantes, hubo reuniones con el Colegio Americano de Cardiología, con la Sociedad Europea, y realmente fue lleno de experiencias. Y particularmente quiero agradecer a las instituciones médicas y en particular a la Fundación Favaloro su apoyo a la Sociedad Argentina de Cardiología y al Congreso. Y bueno, tuvimos simposios institucionales muy, muy, muy buenos. Este particular, el de la Fundación Favaloro, fue muy interesante porque se tocaron el mismo tema visto desde dos lugares, de diferentes puntos de vista, que es el corazón y el cerebro. Me parece que lo que quieren es saber lo que es mi visión sobre el corazón y el cerebro y su relación. Y ahora nosotros sabemos más de cardiología y espero que los cardiólogos y cardiocirujanos sepan más de neurología. Fue impactante como en una misma mesa el cardiólogo más importante en la comunidad de la cardiología mundial, que es el doctor Valentín Fuster, dio su visión de cerebro y corazón, la visión del cardiólogo. Y el doctor Manes dio su visión desde el neurólogo. Ese es otro aspecto que quiero destacar, lo multidisciplinario. El corazón no es un órgano aislado. El corazón le pertenece a una persona. Esa persona pertenece a una sociedad. Una sociedad que por momentos genera angustia, genera depresión. Entonces es muy interesante analizar no el factor de riesgo, la hipertensión arterial. Lo que es importante que estamos viendo, verlo en su complejidad total.
Entonces creo que nuestro rol como médicos, aparte de tener un guardapolvo blanco, ese guardapolvo blanco tiene que ser el guardapolvo de un educador, de un maestro, de alguien que enseñe. Tenemos que educar. Entonces es muy bueno este tema, este espacio de escucharnos, de ver qué opina el otro, saber el conocimiento del otro. Y lo importante es que estos eventos en realidad los estamos haciendo con un solo objetivo, que son nuestros pacientes. Gracias. Gracias. Llegó el momento de la despedida, decirles muchísimas gracias, me encanta que nos acompañen, por supuesto todo el equipo muy agradecido, semana a semana en la emisión de nuestro programa y nos volveremos a reencontrar en la próxima. Gracias también a Roberto Giordano y a Casa Vecchia del Solar de la Abadía. Chao y hasta la próxima. Auspició este programa, Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.